sumamente abrasivo, porque no solamente toca débitos y transacciones bursátiles o débitos y transacciones financieras dentro del banco, sino también hace cualquier débito o medio de pago y extinción de obligaciones que se hacen fuera del sistema financiero. Entonces, de manera que abarca todo el sistema de pagos y todo el sistema de extinción de obligaciones, y los graba con una alícuota del 0,75%. Esto hace que sea, digamos, un impuesto que sea altamente inflacionario, porque todos los medios de pago y todas las transacciones que realicen las empresas van a estar grabadas con un 0,75%.